Notre dernière plaidoirie déjà, le temps passe vite, dixième plaidoirie, nous emmène en Argentine, où là aussi, on enregistre de plus en plus de disparitions forcées, Laureline. Avec un nouveau cas qui ravive cette question autour des disparitions forcées, puisque le 20 octobre dernier, un cadavre a été retrouvé dans un fleuve en Argentine. Et ce cadavre a été identifié comme étant le corps de Santiago Maldonado, un militant argentin de 28 ans. Cet homme a vraisemblablement été victime d'une disparition forcée dans le contexte d'une manifestation qui a été organisée le 1er août 2017. La pratique des disparitions forcées est apparue en Amérique latine dans les années 60. En Argentine, elle est devenue la principale forme de répression à partir du coup d'État de 1976. Elle est alors devenue une véritable politique d'État. Plus de 40 ans après, la disparition de Santiago Maldonado, soutien de la cause des indigènes Maputo, ravive les souvenirs de la dictature. Amnesty International et les associations des grands-mères et des mères de la place de Mai ont rappelé la nécessité d'une vraie justice pour obtenir vérité et réparation pour ces victimes. L'Argentine, Lorraine, qui est le pays d'origine de notre dernière avocate, maître Adriana Laura Alemandi. Buenos días, maître. Alors, je vais m'arrêter là pour l'espagnol. Hein. La traduction, d'ailleurs, va apparaître sur le mur d'images pour cette plaidoirie. Vous êtes inscrite au barreau de Santa Fe et vous avez fait vos études en Argentine. Vous êtes allée ensuite aux États-Unis. Vous avez aussi été avocate. Vous travaillez à la fois à l'Université nationale du littoral comme chef de division du secrétariat des relations internationales et vous enseignez le droit international public à la faculté des sciences juridiques et sociales de cette université, donc à Santa Fe. Je signale que vous avez également collaboré en tant que volontaire avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et vous, eh bien, vous pointez du doigt la chasse aux sorcières, la chasse en tout cas aux lesbiennes et aux homosexuels dans votre pays. Oui. Mon français était bon. Ok, on vous laisse. Existe una obra de Franz Kafka denominada La colonia penitenciaria, en donde él describe una singular y compleja máquina destinada en un procedimiento de ejecución pública de la pena a escribir sobre el cuerpo del condenado con agujas punzantes que atraviesan la piel la sentencia que éste ha incumplido, la norma que ha incumplido. La intención de esta máquina, de esta cruel máquina, es que la persona sufra las consecuencias de haber desobedecido y que además conozca a través de las palabras que se inscriben en su cuerpo aquello que, por lo cual se lo ha sentenciado y aquello ante lo cual no ha tenido ninguna oportunidad de defenderse. Esta particular forma de procedimiento judicial y de castigo fue descrita por este escritor en una obra de ficción a principios del siglo XX. Sin embargo, no son pocos los casos en la realidad en los cuales se encuentran atisbos de estos mecanismos, casos en los cuales las macabras tramas pensadas cobran su marco de exposición pública. El caso que hoy nos ocupa es el de Eva Analía de Jesús, una mujer argentina, de 43 años, lesbiana. Ella trabajaba hasta el año 2016 limpiando casas y manteniendo jardines. Su pasión era jugar al fútbol y nunca había tenido conflictos con la ley penal ni tampoco había estado nunca detenida. Ella vivía en la ciudad de Bellavista, en la provincia de Buenos Aires, en un barrio en el cual constantemente era perseguida por su orientación sexual. Se produjeron varios hechos, entre ellos el más grave se da en el año 2002, cuando es atacada por una banda, un grupo de hombres, el cual la ataca por la espalda y le clava 3 puñaladas. Debido a estos sucesos, ella debe permanecer internada. Cuando intenta regresar a su hogar,
Lamentablemente se encuentra con que ya allí no había más nada, solo cenizas, puesto que esta banda se había encargado de incendiarle la casa. Debido a estos sucesos, Eva decide mudarse a otro lugar, pero sin embargo, no podía evitar visitar de vez en cuando el barrio, el que vivía anteriormente, puesto que allí vivían sus familiares y sus amigos. En esas oportunidades, generalmente sufría algún tipo de agresión, insultos, alguna vez la apedrearon y hasta incluso le robaron su bicicleta, que era su medio de transporte. Parecía que se empeñaban y que ponían mucho esmero en ese lugar en mantener en forma pública y permanente su estigmatización. El 16 de octubre de 2016, Eva va de visita a unos familiares a una celebración de su familia y a su regreso ella es atacada por ese mismo grupo de hombres que la venía persiguiendo y que intenta llevar a cabo una violación correctiva. Esto es, una violación con la intención de cambiar su orientación sexual. Ella misma declara que el primer hombre que se arroja sobre ella le dice: te voy a hacer sentir mujer, lesbiana. Al mismo tiempo que hace esto, la tira al piso, le rompe su ropa y los demás hombres que permanecían ahí le pegaban patadas y en general le proferían insultos. Ante la desesperación que Eva estaba sufriendo y como ella sabía que estaba en una situación de peligro, llevaba en su interior un cuchillo para defenderse, por si acaso. Y en un último acto de desesperación y de humillación, logra clavarle el cuchillo al hombre que estaba encima de ella. Con eso le ocasiona una serie de heridas que posteriormente le provocan la muerte a ese hombre. A los pocos minutos, a los pocos instantes, llega la policía y cuando la policía ve la escena, en lugar de averiguar qué había pasado, toma a Eva prisionera y un juzgado de garantías la condena por homicidio simple de aquel hombre y la lleva detenida bajo calidad de prisión preventiva en distintos establecimientos penitenciarios. Eva estuvo detenida en calidad de prisión preventiva, es decir, estuvo privada de su libertad casi 8 meses. En concreto, fueron 239 días. 239 días en los cuales ella no pudo mantener los jardines que cuidaba, ella no pudo jugar a los deportes que amaba y ni siquiera pudo festejar su cumpleaños número 43 con aquellas personas que deseaba, puesto que estaba en la cárcel. Finalmente, a Eva, debido a la presión pública, se le otorga la excarcelación extraordinaria. Sin embargo, ella sigue culpada por homicidio simple y a la espera del juicio oral. Frente a esta acusación, Eva sostiene que ella actúa en legítima defensa ante un intento de violación. Tanto la legítima defensa como la violación están contemplados por la legislación penal argentina, pero sí hay que aclarar que no están contemplados ni la violación correctiva ni el abuso sexual correctivo. Aquí vemos entonces que existen, frente a estos sucesos, Eva fue pasible de una doble victimización. Por un lado, Eva fue víctima de un grupo de actores privados que intentó agredirla por su orientación sexual. Y por otro lado, Eva fue víctima del Estado que no supo protegerla y se encuentra en una situación de indefensión procesal. Respecto a la primera de estas situaciones, el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el ACNUD, sostiene que las personas que integran el colectivo LGTB se encuentran en un riesgo creciente de sufrir agresiones por parte de actores privados, ya sea individuos o grupos. Entre estos riesgos, las personas, específicamente las mujeres lesbianas, sufren el riesgo de sufrir lo que se denomina violación correctiva, es decir, aquella violación llevada a cabo contra una mujer lesbiana sin su consentimiento,
en la cual el principal objetivo es que ella cambie su orientación sexual. Frente a esto nos encontramos con diversos instrumentos de derecho internacional de que protectorios de los derechos humanos. La piedra angular de todo el sistema, por supuesto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que sostiene que todos los hombres nacen, todos los individuos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que por lo tanto tienen igual derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y todos tienen derechos a ser protegidos ante la ley y son iguales ante la ley. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de la discriminación, todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Convención contra la tortura y la eliminación de la tortura, los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, se expiden en igual sentido. Asimismo, el ACNUD sostiene que, si bien las agresiones las llevan a cabo generalmente actores privados, el Estado, su fracaso al proteger a estas personas, al no brindarles la debida protección, también está violando los derechos humanos de estas personas, puesto que no le está brindando precisamente igual protección ante la ley y permitiendo gozar de su vida, de su libertad y de su seguridad. En el caso de Eva resulta evidente que el Estado la ha colocado en una situación de indefensión procesal al no permitirle ejercer la legítima defensa y al no permitirle otorgarle las garantías del debido proceso judicial. ¿En dónde vemos esto? Bueno, precisamente en que ella es arrestada inmediatamente, sin ninguna pregunta. Cuando ella es detenida en la policía, no se le constata, no se hace ninguna constatación médica de si efectivamente había existido un intento de violación. Tampoco se le hace una contención psicológica. Ella no se le toma ninguna fotografía, en la causa no hay ninguna fotografía, a pesar de que tenía heridas y tenía muchos rasguños y moretones que sí aparecieron en la prensa, pero no figuran en la causa judicial. No se conservó y ni se garantizó la cadena de custodia de la ropa que ella llevaba puesta para ver si había rastros de semen o de cabellos. Y además, los testigos que declararon fueron pocos y declararon sin la presencia de una defensora oficial. Hay que incluso decir que esos testigos, además de ser pocos, eran por lo general amigos del agresor y integrantes de la banda que la atacó. Resulta claro entonces que Eva no se le brindaron las garantías del debido proceso, pero sí el Estado, ya sea por acción o por omisión, se esforzó en dejar en ella, ya sea en su espíritu y en su cuerpo, la huella de estos sucesos y de ejercer sobre la sociedad la presión psicológica de vida. Hoy Eva se encuentra en libertad, pero todavía sigue culpada de homicidio simple por aquel suceso. Pareciera que en Argentina a esta condenada no se le ha permitido ejercer del todo el derecho de defensa y esgrimir los argumentos que, según la propia legislación argentina, le permitirían ejercer la legítima defensa. Por el contrario, se pasa de largo el hecho de que un grupo de hombres intentó agredirla, intentó cometer un delito contra su integridad sexual y pretendió inscribir en su cuerpo aquella norma que ellos entendían que ella estaba violando: serás mujer y heterosexual. Pareciera como si aquella persona que no cumpliera con lo preestablecido tuviera que sufrir y hasta incluso quizá morir para entender que la orientación sexual de una persona no puede ser cambiada. Frente a un Estado que sabe, pero que mira indiferente,
¿Cómo se culpa una persona que no tuvo derecho a defenderse? Merci.